nosotros y no nos entregan. Familia Rosario exigiendo al gobierno de Danilo Medina que nos entregue nuestros bienes que nos corresponden, ya que hace unos 2 años y pico que ya llegaron nuestros bienes y todavía el gobierno de Danilo Medina no se pronuncia, no nos dicen cuándo nos van a entregar. Es un dinero que ya está depositado ya en los bancos de reserva de la República Dominicana. ¿A qué corresponde ese dinero? ¿Procedente de qué? ¿Por qué tiene que entregarle el gobierno ese dinero a ustedes? Sí, ese dinero es producto de Jacinto Rosario, que eran los dueños de la Barrigol, donde Jacinto Rosario, ese dinero, ese el heredero, la cabeza principal, que trabajaba en la mina de oro y ese dinero lo llevan a España, a Suiza, entonces ese dinero ya lo repatriaron para que allá un dinero con 200 años ya en bóvedas Suiza, española, que estaban descansando ahí todavía. Ese dinero a nosotros no nos lo entregan. ¿De qué cantidad hablamos? No tenemos la cantidad, pero sí sabemos que está ahí. Una cantidad cantiosa, pero... China, más o menos. ¿De cuánto hablamos? No te puedo decir, señor. ¿Cuántos son ustedes? ¿Qué cantidad de personas? Tenemos unos 30.000 herederos. Tenemos prueba contundente con organismos internacionales, como decía él, de que el dinero está en el país. Tiene 2 años picando para 3 años. Tenemos toda la prueba porque ya comisiones internacionales han estado y están en el país, de distintos países. Este dinero viene del Banco Santander y Suizo y está, toda la prueba está y ya las distintas comisiones, lo único que tienen la prueba contundente, y esperamos de que ya Danilo Medina Sánchez deje de guardar ese tanto silencio que él tiene. Porque el dinero lo recibió fue el Estado Dominicano. Y el Estado Dominicano es que tiene que entregárselo a una familia como la familia Rosario. Ya muchos han muerto. Están en cama, están en silla de ruedas, ya no aguantan más. Es por miles ya que han muerto. Y el Estado con ese silencio y no le da el visto bueno a la familia Rosario y a la masa desposeída de la República Dominicana. Tenemos prueba contundente con organismos internacionales, como decía él, de que el dinero está en el país. Tiene 2 años picando para 3 años. Tenemos toda la prueba porque ya comisiones internacionales han estado y están en el país, de distintos países. Este dinero viene del Banco Santander y Suizo y está. Toda la prueba está y ya las distintas comisiones, lo único que tienen la prueba contundente, y esperamos de que ya Danilo Medina Sánchez deje de guardar ese tanto silencio que él tiene, porque el dinero lo recibió fue el Estado Dominicano, y el Estado Dominicano es que tiene que entregárselo a una familia como la familia Rosario. Ya muchos han muerto, están en cama, están en silla de ruedas, ya no aguantan más. Es por miles ya que han muerto, y el Estado con ese silencio y no le da el visto bueno a la familia Rosario y a la masa desposeída de la República Dominicana.